Jujuy, con la gente. La verdad que te hace poner orgulloso, el orgullo que uno siente como jujeño, cuando vienen estos señores que son exalumnos de la Universidad de Estados Unidos y nos traen junto a ellos algunos jujeños que hoy están destacándose y que son figuras en el orden internacional, y que son jujeños, de Humahuaca y de otros lugares de la provincia. Y la verdad que uno como jujeño se siente muy orgulloso. Orgulloso como hoy, como jujeño también y en representación del gobierno y de tantos jujeños que viven acá, orgulloso de ustedes, de que hayan iniciado esta capacitación, este estudio, y que lleguen a este punto, que tengan hoy su certificado, que le abre la puerta al mundo, a un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo que cambia todos los días, y que creo que con esto que estudiaron, aprendieron, y las cosas que ya estudiaron, que ya conocían, y con lo que está pasando y vemos todos los días lo que es la tecnología y lo que significa el cambio del mundo, obviamente a ustedes lo pone en una situación de privilegio respecto de otros, porque hoy están aptos para desarrollar, para hacer, para entrar a ese mundo, trabajar y destacarse, como ya estos dos jóvenes se están destacando apenas, como dijo recién el ministro, no recibe el título. ¿Cómo será cuando lo tengan entonces? Así que bueno, quiero agradecerles a todos la presencia, la participación, agradecer a todo el equipo de los dos ministerios, el trabajo que hacen, arduo trabajo, y bueno, pero que nos permite llegar a esto. Y la verdad que esto es un hito, son hitos importantes que logra Jujuy, que logra su gente, la gente de Jujuy, ustedes y todo mancomunadamente. Así que felicitarlos y obviamente desearle lo mejor en lo que viene. Jujuy, con la gente.